Bueno, mi encuentro con la música tradicional, yo creo que es en el ambiente familiar, ¿no? En mi casa siempre se ha cantado, ¿eh? En las fiestas, en Navidad, en las bodas. Y mi padre cantaba bien, cantaba, tenía una buena voz y bueno, estuvo de crío en corales y eso. Y él cantaba muy bien y la gente, bueno, y era un poco reconocido aquí en Cueto por la gente. Eso. ¿Y el encuentro con el Ravel? El encuentro con el Ravel, pues fue ya posteriormente. Aquí había un. Bueno, al principio yo entré en contacto con el Ravel a través de un disco que se publicó de Pilar Ahumada y Paco Sobaler. Yo no sé si lo patrocinó Joaquín Díaz o, vamos, un poco estaba dentro de ese ambiente que tenía Joaquín Díaz de aquella época, ¿no? Son los Años años, 70 o... sí, años 70. Entonces, pues me impactó el sonido del Ravel, de Paco Sobaler. Y bueno, entonces empezaba a salir con mi mujer y la daba un poco la carga, ¿no? Con la Ravel y tal. Y aquí vino uno de poblaciones, pues aquella época en que venía la gente a trabajar a la ciudad, de Belmonte, yo creo que se llama Aurelio Cajigal. Entonces salió en la prensa que había un rabelista de poblaciones que hacía rabeles y tal, y vino, bueno, se publicitó de alguna forma, ¿no? A través de esa noticia. Y este era portero de una casa, de una finca urbana, y mi mujer fue allí a hablar con él y me regaló un rabel de los que hacía este hombre. Y ese fue mi primer encuentro con ese instrumento. O sea, por una parte, mi sensación musical, primera sensación con el rabel fue con el rabel campurriano, con Paco Sobaler. Pero el primer rabel que tuve en mis manos fue un rabel bueno, del estilo de poblaciones. Luego el Ravel te atrae y empiezas a conocer Ravelistas, Pedro Madrid. Sí, bueno, yo empecé tratando de sacar los sonidos que tenía en ese disco, ¿no? Que había comprado. Entonces trataba de aproximarme a eso que oía yo de forma autodidacta. Y bueno, pues empecé un poco también tonteando en aquella época aquí los rabelistas. Un poco lo que hacían era cantar canciones picarescas, ¿no? Entonces, yo creo que apareció Estelín el Airoso en televisión con el programa de Íñigo. Bueno, se difundió el rabel a través de ese tema, ¿no? Y yo trataba de reproducir ese tipo, esas jotas con esas tonadas y tal, ¿no? Y eso fue un poco mis primeros pasos hasta que, bueno, ya pensé que, o creía que tenía ya una cierta soltura y fui donde Chuchi Preciados, que entonces era un programa muy. Llevaba un programa en Radio Televisión Española muy de mucho, vamos, de mucho éxito aquí en Cantabria, y fui a preguntarle por los rabelistas de poblaciones. Me había enterado que había también en poblaciones este asunto, y ese fue un poco el paso del rabel campurriano, de alguna forma, a entrar en contacto con los rabelistas de poblaciones. Y de la jota, de la copla picaresca, te encuentras luego ese gran mundo del romancero, ¿no? Donde te metes de lleno, ¿no? Bueno, yo es que venía, claro, del ambiente también, del ambiente social que había entonces. Yo, pues, no sé, tenía mucha estima a Joaquín Díaz, ¿no? Y Joaquín Díaz, pues, también compré algún disco del romancero, de la picaresca tradicional y todos esos temas que a mí me atraían, ¿no? Y cuando me acerqué a poblaciones, pues, descubrí el romancero, que. Pues en la parte campurriana yo creo que se toca más las jotas y las tonadas, pero por lo menos yo no había percibido a través de los rabelistas el romancero. Pero eso sí fue mi primera impresión cuando me acerqué a las cocinas de poblaciones, el que cantaban romances. Y luego ya diste el paso a profesor de toda una saga de rabelistas, ¿no? Bueno, claro, hay un tiempo de aprendizaje y de escuchar romances y jotas y tal, y tratar de aproximarse a esos sonidos, ¿no? Pero sí, el siguiente paso, de alguna forma, fue
el pasar a la escuela a las escuelas que empezaban a nacer entonces de folclore y todo eso. Las escuelas verdes, ¿eh? Las escuelas verdes. Bueno, primero yo creo que empecé en la sede de ADIC, aquí en Santa Lucía. Creo que empecé ahí y después sí, cuando ya se institucionalizaron las escuelas y eso, pues ahí en las escuelas verdes. ¿Tienes algún sueño incumplido? Pues bueno, el sueño para mí sería el que la música nuestra, la música hispana, tuviera más presencia, tuviéramos más conocimiento de ella, se expresara más, más la gente musicalmente, en la calle, en las fiestas, que no estuviéramos en el camino de ser simplemente espectadores de todo, ¿no? Gente que escucha, pero no que participa. Me gustaría que se participara más. ¿Por qué luchas? Hombre, yo creo que ya estamos ya recogiendo velas, ¿no? Yo el objetivo que tengo a nivel de la música, pues es quisiera publicar un, no sé si último o el último por lo menos de temporal, un disco dedicado sí, o en el ambiente de la ciudad, ¿no? No sé si lo conseguiré sacar, pero ese es mi deseo, ¿no? Y no sé, y compartir con Luis Mari Sánchez, que es el guitarrista que me acompaña ahora, pues ratos para ver si sale alguna cosa nueva o encontramos alguna vía nueva, sobre todo para el folclore de Cantabria, porque es lo que más trabajamos. Con la desaparición de los carabelas el año pasado, desaparece una tradición de grupos músicos vocales que posiblemente se inició con Rafi Villegas, con Cuarteto Piquillo, con los puertorriqueños. En esos años hubo una canción de Santander, canciones que cantaban a Santander. Desde entonces hasta que tú llegas y creas tu gran hit, Santander la Marinera, prácticamente se dejó de cantar a Santander. ¿Crees que es recuperable ese sentimiento, esa idea de cantar a la ciudad y a las cosas del día a día? Hombre, para mí es una cosa natural, ¿no? Yo no dejo de tener esa inclinación constantemente. Yo lo que no sé es por qué no hay, no sale más gente, o más grupos, o más, más agrupaciones, tanto a nivel más moderno como más clásico, y se sigue un poco esa línea, porque yo creo que aquí, hombre, hay 500.000 personas en Cantabria y 180.000 en Santander que tienen emociones, que tienen cosas, que pensarán cosas, que querrán expresar cosas, que habrá gente a la que se la pueda cantar también. Hay un paisaje que yo creo que somos afortunados en este caso. Yo creo que hay muchos elementos para seguir cantando a esta ciudad y a esta tierra, ¿no? No sé por qué no hay más gente haciéndolo, porque yo creo que lo merece, ¿no? Y merece, no sé, contar historias, emociones, y siempre ha sido así. Quizás una razón es que los medios de comunicación no programan este tipo de canciones, la gente no lo conoce y prácticamente va desapareciendo. Pues no sé cuál será la razón. Yo creo que sí hay una especie de jadez, ¿no? en ese aspecto, porque creo que ahora todo está un poco organizado, ¿no? Y también se podría organizar estas cosas. Ahora, pues bueno, toda esta música que nos llega a través de internet, a través de los medios de difusión normales, es una música que está organizada y que está pensada para que la gente la escuche y tal, y no sé por qué no tenía que hacerse quizá a nivel institucional, pues no sé, desarrollar ese conocimiento, que los chavales conocieran nuestra historia musical, que se hablara de los cantantes, de la gente que canta, porque yo creo que aquí nos vienen historias de los cantantes americanos, de los cantantes ingleses y tal, pero aquí no se habla de los cantantes populares que hay aquí, no sé, que no tienen esa proyección universal,
pero emocionan a mucha gente y va mucha gente a verlos y va mucha gente a disfrutar de sus canciones. Entonces, ¿por qué no se puede hablar de su vida? ¿Por qué no se puede hablar de sus ideas o de sus planteamientos o de lo que han modificado de lo que habían escuchado anteriormente? Yo creo que no hay gente o no hay interés por hablar de estas cosas, pero hay mucha gente que hay una convocatoria de música popular y va. Y va y llena una iglesia o llena un palacio de exposiciones o de festivales, llena los sitios. Y si llenan los sitios es porque algo tienen que sentir o percibir, o digo yo, ¿no? Entonces, yo lo que creo que es que no se habla de estas cosas, no se habla, o sea, se hablan generalidades o cosas de intuiciones, pero no hay gente, no sé, que lleve un archivo para comparar cosas, para hacer, no sé, para dar información fiable y buena a la gente, ¿no? Yo creo que no existe, entonces, pues estamos un poco perdidos, ¿no? Nos guiamos por sensaciones, por intuiciones, pues a mí me parece esto de esta canción, pero no hay unos conocimientos serios, ¿no?, del tema. O se habla de la música en Cantabria y se habla de la música de partitura, ¿no?, de la música de las corales y tal, pero no se habla de la música popular, de la gente que va a las romerías, a las verbenas y llena los escenarios. No sé por qué. Hay una tendencia, bueno, desde los años 90 a centralizar la música de Cantabria como música del norte, como música celta, sin relaciones con otras zonas de la península. ¿Cómo ves esos planteamientos? Esos son para mí son fantasías, por ejemplo, pues, porque ¿quién está dando información fiable de eso que dicen que hay una influencia celta, vamos a decir, ¿no? ¿Y qué es lo celta? Yo creo que es una fantasía de qué es lo celta, ¿no? Yo creo que aquí hay más vinculación con la música del sur y con la música mediterránea, porque no sé si la relación que hemos tenido con Irlanda, vamos a ver, lo que se considera zonas celtas, ¿no? Ha sido una cosa de reciente, hace 30 años para acá, de los festivales que ha habido en diferentes sitios, la conexión que ha habido que la gente iba a estudiar inglés a Irlanda y, ¿no?, entraba en contacto con esa cultura, con esa manera de esa música, pero yo, bueno, mis abuelos no tenían ninguna vinculación con Irlanda ni con Bretaña, bueno, yo creo que no había ninguna, o sea, las canciones que yo he oído en casa eran las canciones de aquí de Cantabria, que yo creo que tiene una vertiente mediterránea y del sur también, porque tenemos mucha conexión con el sur. A mí me parece que, bueno, que podemos establecer una relación más profunda con el flamenco o con la música del sur que con la música celta, creo, ¿eh? O sea, pero son creencias, o sea, que realmente yo no tengo nada que demuestre eso, simplemente son, no sé, sensaciones, intuiciones. O... Sí, que yo he visto, por ejemplo, los cantares flamencos del padre de los Machado, Antonio Machado y Álvarez. Hay letras que son exactamente iguales que tonadas que se cantan aquí. Entonces eso quiere decir que hay conexión. Bueno, y es que ha habido conexión. Y es que para ir a América había que ir a Sevilla o a Cádiz durante no 20 años, sino no sé si fueron 3 siglos, ¿no?, de esa presencia de las casas de contratación. Estaba en Sevilla y después se trasladó a Cádiz, ¿no? Y después se extendió a toda España esa posibilidad de comerciar con América. Entonces, es que es evidente que ha habido un contacto personal y físico entre la gente del norte y la gente del sur. Es que yo no sé por qué si estamos buscando situaciones, no sé, parece que el orden es una cosa, no sé si cómo explicarlo, si regionalista, nacionalista o con componentes de que somos más que los de abajo, una cosa así, ¿no? Pero es que hemos estado mezclados durante siglos. ¿Seguirás cantando a Santander? Pues sí, hombre, yo creo que seguiré cantando a Santander y, bueno, y a la gente y a...
y Andalucía y a lo que haga falta, ¿no? A las cosas que me emocionan y que, no sé, que me dan vidilla, ¿no? ¿Qué crees que le supiste dar a ese hit tuyo, Santander, la Marinera, para que se haya convertido, bueno, incluso se ha propuesto como himno de Santander? Bueno, pues ya creo que no hay más que... Yo soy un enamorado de esta ciudad y leo cosas de esta ciudad, de la historia de esta ciudad, me interesan cosas, ¿no? O leo a la gente que yo creo importante que ha escrito cosas de esta ciudad. Y bueno, si te planteas musicalmente hacer algo sobre Santander, yo lo tenía claro que tenía que ser una habanera. Vamos, no se me pasó por la cabeza pretender hacer otra cosa distinta que una habanera. Entonces, bueno, pues ahí ya transcurrió esas cosas que se me fueron ocurriendo. Una cosa muy importante es que este fue el puerto de retirada de la guerra de Cuba, porque la compañía transatlántica, el Marqués de Comillas, pagó puso sus barcos a disposición de la repatriación del ejército que estaba allí, ¿no? Y Santander fue uno de los centros importantes de recogida de esta gente. Y aquí, pues históricamente, hay en Pedrosa un lazareto, los barcos venían aquí con enfermedades tropicales y tal, y tenían que estar parados allí un tiempo antes de que la gente descendiera de los barcos, ¿no? Desembarcara. Entonces, a mí me parece que eso históricamente sí, me parece muy, muy importante. En Santander, y aparte de la relación entre Santander, España, ¿no?, y Cuba, ¿no? Entonces me pareció oportuno el meter ese detalle, ¿no?, de los soldados, ¿no? Y después que hay dos hechos importantes en la ciudad, como es el Machichaco y el incendio, que han definido un poco nuestra situación actual, ¿no? Entonces, bueno, pues... y aparte está, pues si quieres, el otro aspecto de la belleza que tiene esta bahía o la belleza que tiene esta ciudad, de las sensaciones que te puede producir. Yo no sé, es que yo creo que de alguna manera en esa canción pues está recogido pues mi información de la ciudad, de la historia y de lo que pasó aquí, de las sensaciones que me produce estar aquí y de hechos históricos que son innegables, ¿no? Tú siempre, en contra de la imagen de ese Santander de postal, de ese Santander de la corte, cortesano, durante muchos años, tú siempre hablas del Santander popular, machinero, marinero. Sí, sí. Es que en Santander estaban las industrias aquí en la propia ciudad. Yo, mi niñez pasó en Puerto Chico, y en Puerto Chico estaba la fábrica de betún, la fábrica de la Rosario, que era una fábrica de jabón, estaba Corcho, estaba los astilleros de Corcho, estaba la fábrica de gas, estaban los cantidad de talleres que había por allí por Puerto Chico. O sea que era una ciudad, por lo menos en aquel ambiente, muy viva, ¿no? Y muy, no sé si industrial, pero sí industrial, porque había grandes industrias metidas en el centro de la ciudad, ¿no? Y bueno, es componente de la gente que navegaba en los barcos, que venían con sus historias, pues siempre. Por lo menos yo tenía gente cercana a mi familia que había estado navegando, y era una situación que te contaba muchas historias que habían pasado, porque yo creo que sigue ocurriendo en la gente que va a navegar, que la mar es una cosa que impacta mucho, ¿no? De mucho impacto personal. Entonces es inevitable que cuenten historias, ¿no? De puertos donde estuvieron o de situaciones que pasaron. Entonces todo ese ambiente yo he tratado, bueno, a mi manera, de reflejarlo en las canciones, ¿no? ¿Y crees que la música de Santander es la habanera, el bolero? Yo creo que sí, sobre todo la habanera, para mí, yo creo que es para describir algo de la ciudad. Yo, vamos,
yo utilizaría la banda y el bolero también, porque es una manera, yo creo que están muy unidas musicalmente, la banera y el bolero, son músicas hermanas, ¿no? Y yo creo que sin intentar hacer un bolero, pues he hecho algún bolero de las canciones que he ido desarrollando, pues me ha salido algún bolero, no de manera... no porque me lo haya propuesto de cantar un bolero, sino porque me ha salido así, porque es parte de nuestra cultura. Bueno, pues se nos ha quedado hablar de mi relación con Benito y Begoña, quizás, y con Ramón Fernández, y ahora con Luis Mari, que Luis Mari me acompaña, lo que pasa que por razones de trabajo y tal, pues no ha estado permanentemente conmigo, pero ahora que, bueno, estamos jubilados los dos desde hace tiempo, pues yo creo que sigue siendo el protagonista, el compañero protagonista que fue en su día, ¿no? Y bueno, pues yo he tenido la fortuna de cantar con Benito y Begoña, que eran dos fueras de serie, eran dos privilegiados del cante. He tenido la fortuna de estar con Ramón Fernández, que me vinculó, me llevó un poco al ambiente del flamenco, que por cierto es un ambiente bastante santanderino también. Y aquí está enterrada Carmen Amaya, que era la esposa de un guitarrista flamenco, yo creo que se llama Juan Antonio Agüero, de Santander. Y por ejemplo, yo quería manifestar también que en el Dream Crew siempre se asocia con Juan Carlos Calderón, pues que ha sido una gran figura del jazz y de la música popular del pop, ¿no? Reciente de España, pero es que allí en el Dream Club había flamenco donde los protagonistas eran gente de Santander, tanto a nivel de baile como a nivel de toque como a nivel de cante. Entonces yo creo que ese ambiente se está dejando un poco de lado, como si no hubiera tenido presencia, pero eso estaba ahí. Y actuaban con Juan Carlos Calderón también, digo, con los hermanos Calderón. Entonces, no sé, siempre el jazz, la música americana, tal, nos deslumbra un poco, pero ahí había flamenco. Y creo que sería bueno reivindicar ese ambiente flamenco de la ciudad, porque eso, ha habido unos guitarristas muy buenos aquí, que a Ramón le pedían el carné en Andalucía porque no se creían que aquí hubiera guitarristas flamencos en Santander, ¿no? Entonces, yo he tenido la fortuna de compartir el escenario con Ramón Fernández, y yo creo que hemos contribuido los dos a asociar el cante flamenco con el rabel, con melodías de aquí, de Cantabria, y eso está hecho ahí. O sea que para el que quiera continuar la vía o que quiera sacar alguna conclusión de eso, ahí está hecho. Entonces, y luego con Benito, pues qué te voy a decir. Yo creo que Benito era un privilegiado del cante, con Begoña también, y he disfrutado mucho con ellos porque no paraban de cantar, eran cantadores los dos, ¿no? Entonces íbamos a actuar a donde fuera y salíamos a tomar unos vinos y seguíamos actuando en los bares, ¿no? Era una persona muy querida, por eso te decía antes que no hay gente que hable de estos cantantes populares que les quiere mucha gente y que están presentes en la mente y en las emociones de mucha gente. ¿Por qué no se habla de ellos y por qué no se queda un poquitín para la historia de la región, ¿no? Esa gente tan privilegiada? Pues no lo sé, pero yo creo que merecen el que se les distinga. No se me ocurre más. El que, bueno, que hay que seguir con el cante popular. Y que ahí está. Yo creo que hay camino, lo que pasa es que hay que ser igual. Seguir insistiendo en el tema, seguir insistiendo en el romancero. El romancero es la base de mucha parte de la música popular. El romancero nos une a los portugueses, a los catalanes, a los gallegos, a los castellanos. No me atrevo a decir los vascos porque no es un idioma que proceda del latín, ¿sabes? Pero bueno, el musicalmente también en el País Vasco hay cosas muy cercanas a Cantabria o a la parte castellana, y bueno, yo creo que es algo que nos une y eso es importante.
ahora que estamos con tantas tendencias centrífugas, como dicen algunos, pues es que la base cultural de la península ibérica, yo creo que es una base bastante común, ¿eh? Tenemos muchas cosas de las que disfrutar y participar. Recientemente ha sido en una listas electorales al Ayuntamiento de Santander. Sí. Sitúate en el hipotético caso de que hubieras sido en los primeros puestos y llegaras a ser el concejal de cultura en la ciudad de Santander. Sí. ¿Qué harías? Pues es que a mí me llama mucho el asunto de las fiestas y de todo el ambiente popular. Yo creo que haría unas fiestas, que tendentes más a la participación. Y evidentemente, pues hay una parte de la fiesta que es la que es, ¿no? Del bullicio y tal. Pero yo haría participar más a los barrios, trataría de plantear quizás hacer un planteamiento de hacer agrupaciones musicales en los barrios, y eso había que hacerlo con una perspectiva de 8 o 10 años, o sea, que coger a chavales que formaran agrupaciones musicales populares en los barrios y que dentro de 8 o 10 años, pues que ya son hombres y ya tienen más capacidad musical o lo que sea y que lo vayan desarrollando. Pero yo creo que aquí falta esa música de calle, de participación. Yo creo que falta en el ambiente y creo que no se ha promocionado en las fiestas de Santander, no se ha promocionado esas agrupaciones en los barrios musicales, que son agrupaciones que convocan a gente alrededor de ellos, que crean ambiente en los barrios también, ¿no? Yo creo que falta eso en Santander y, bueno, yo creo que somos una ciudad que tiene una tendencia a ser una ciudad de la cultura dentro de no sé cuántos años, bueno, de varios años, ¿no?, hasta cuando que acaben los proyectos que hay, y yo creo que había que impregnar las fiestas de esa cultura, o sea, tanto de la cultura, tanto del ambiente, vamos a decir, de la prehistoria, como del ambiente de Solana o de pintores importantes que eran de aquí, dentro de impregnar de arte las fiestas, por lo menos una parte, ¿no? Pues hay otra parte que va a ser la parte del consumo y tal, pero yo creo que habría que empezar a meter esa cultura en la gente normal. Y por último, la labor que han desarrollado, que siguen desarrollando las escuelas de folclore, ¿cómo lo ves? Porque claro, en las escuelas hacen falta profesores. En la de Santander hubo una época que el profesor de Tornada era Benito Díaz, sí, que el profesor de Rabel eras tú, que el profesor de Pandereta era Conchi, o sea, sí, sí, primeras espadas, pero claro, luego el nivel ese del profesorado ha bajado bastante, ¿no? Bueno, yo no lo sigo mucho. Bueno, yo creo que a nivel de, no sé si de todos los instrumentos, y no sé si habrá bajado, pero sí que hay que consolidarlas y reforzarlas y darles un contenido, si quieres, no sé si profesional o que de alguna forma hay que compatibilizar la parte de la música, entendida como la música de conservatorio y tal, con la música popular. Yo creo que que no tiene que haber esa separación tan brutal entre el conservatorio y la música popular, que es que realmente yo creo que no hay conexión ni ningún hilo de unión, ¿no? Entonces, es que eso yo no sé si es una cosa de aquí o pasa en toda España, pero yo creo que me parece a mí que en otras zonas de España están más relacionadas, ¿no? O la gente que tiene una preparación musical, vamos a decir, centroeuropea, ¿no?, de los grandes directores y, en fin, ese tipo de cultura, están más cercanos a la tradición oral, a la música popular. Yo creo que tendrían que unirse o buscar, no sé, las escuelas tener tendencia a ser un apéndice igual del conservatorio, ¿no? Donde la gente que dé las clases de los instrumentos, pues sean gente que entienda el instrumento, pero gente que entienda la música popular también, no sé. Yo creo que tenemos que ir a una
a una conexión entre esas dos orillas, que es que no hay ningún puente entre la música popular, la música de tradición y la música, vamos a decir, culta, o digamos culta, ¿no? Cuando muchos grandes compositores, precisamente Tchaikovsky, etcétera, etcétera, se basaron en la música popular de sus países, las polonesas, para crear. Es que la música popular se ha copiado siempre por la gente del culta, vamos a decir, ¿no? Porque es que las melodías que se han mantenido durante siglos, por algo se han mantenido. O sea, la gente no mantiene algo porque no le emocione ni porque le diga alguna cosa, ¿no? Yo creo que algo de valor tendrá esa música cuando ha perdurado durante tiempo, ¿no? Entonces yo creo que no tiene sentido esa separación tan brutal, ¿no? Entre, vamos a decir, culta entre comillas y la popular. Yo creo que hay que buscar un terreno de entendimiento. Yo no lo entiendo, vamos. Ya.